otro tema muy importante, cientos de mujeres en Guayaquil apoyan la propuesta de afiliación a las amas de casa mediante un encuentro con el presidente Rafael Correa, esto con el fin de beneficiarlas ante una jubilación, invalidez o muerte. Sin embargo, la idea del gobierno nacional provoca reacciones en oposición, en políticos y en activistas. Como la del señor Guillermo Lazo, ex banquero, quien expresó en su cuenta de Twitter que el gobierno ahora dice quiere vivir a costa de las amas de casa. Pero las mujeres le responden. El beneficio que nos están dando está muy bien para nosotros, ¿no? No que otras personas dicen que no reconozcan. Somos el motor, las que empujamos ese hogar. Entonces es bien sacrificado y es bueno que se le reconozca.